muerto enojado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién es este? Este es Azurrone. Sí, el jefe de la barra de Cremonese. No. ¡Aguante, Cremonese! ¿Está contento con la actuación de Chelo Lippi? ¡No! ¡Es un desastre! Habla en castellano muy bien, ¿eh? Y sí, porque tiene familia, tiene una cantina en la boca. Denle ese dato, miedo, no va a poder dormir, no va a poder dormir. Lo único que le pido es que no se enoje, y para los que participan de las camisetas, la primera que se va mañana es la de Italia. Y sí. Y sí. Pero esa la regala, sí. ¿No? No sé, yo creo que gente la debe querer tener. ¿Usted la quiere tener, la camiseta de Italia, a Azurrone? Claro, por supuesto. Bueno, la quiere igual. La ¿Quién fue el mejor jugador para Azurrone en esta selección de Italia? Franco Baresi. No, Azurrone no jugó. Por eso, mira. Jugaría mejor Franco Baresi que varios de los que están. ¿Puedo preguntar qué opina Chelo Lippi? ¿Qué te parece Chelo Lippi, Azurrone? Gran entrenador. Se le mezclan las palabras, ¿Vaya a recibir al grupo tirándole algo, tirándole huevos, no, tirándole, yendo con violencia? No le dé idea. Italiano, la manteca, los huevos, le vamos a tirar todo. Ah, se puede creer. Menos Lippi que amiche de Masi. Es amici, Masi. Gracias, Azurrone. ¿Sabe lo que puede hacer? Porque el Ueni hizo una apuesta que si Brasil era campeón le pagaba a todos. ¿Podemos ir a su cantina? ¿Qué mirá, Fedo? Por supuesto. Le está ofreciendo la cantina gratis, no paga nada. ¿Cuánto el cubierto, Azurrone? 45 euros. Sí, bueno, es bárbaro. Está bien. Azurrone, 45 euros. Es un mundo difícil, ¿no? Mundo difícil. Gracias, Azurrone. Obrigado. Venga cuando quiera. Obrigado. ¿Es italiano o portugués, Azurrone? Mucho bilingüe. Gracias, Azurrone. ¿Usted tiene algo para el que...? Sí, esto se lo traje para usted, mire. ¿Qué, che? Mire. A ver. Limoncello, la amargura que tiene Italia, y su amigo Chelo, acá la tiene. Muchas gracias, muy amable. Qué regalo, Bueno, lo voy a poner entonces en el Museo del Mundial. También. ¿Cómo gasta la gente, no?